diciamo così, però con il bolsice è molto complicato, con le mani, diciamo, Mattia, alguna vez avrai escuchado ese... Ahí va. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. La Mula se fundó el 10 de... un jueves fue, 10 de agosto del 2000. En realidad la idea original no fue mía. Fue de un amigo, Julián, él fue el que tuvo la iniciativa en su momento y como lo iba a armar solo, me vino a hablar a mí y dice, che, ¿te prendés si podemos un bar? Y bueno, a partir de ahí surgió ir a buscar lugares, conseguir uno, reformar y esto, lo otro. Bueno, y a partir de ahí salió un par de meses antes de esa inauguración, habíamos... Ya estábamos ahí en campaña tratando de organizar algo. El nombre del bar se lo dio, ya teníamos el lugar, ya habíamos encontrado el lugar, queríamos que sea acá. No había un nombre fijo, decir, oh, este bar se tiene que llamar. Yo en esa época tenía un programa de radio todavía. Y un mes antes empecé, se viene un bar, rock and roll, esto, otro, a los oyentes que iban a ir tirando nombres, vamos a ir anotando. Y empezamos a anotar nombres, ya encontrábamos nuestros amigos, che, vamos a poner un bar, ¿qué nombre te gusta? Y tiramos, no sé, 100 nombres, ponele.
Y entonces a todos los que veíamos les decíamos, agarrá un papelito y mirá esta lista, de todo este listado de nombres, elegí los 5 que más te gusten. Entonces te veía vos, Mario Eliota, a ver, mirá esta lista de nombres, ¿cuáles son los 5 que más te gusten para un bar? Y vos tal vez decías, La Mula, Los Simpson Bar y La Flecha del Cartel de la Esquina. Otros decían otros elegían otros. Llegó un momento, preguntamos, no sé, a 50 tipos, agarramos los papelitos, bueno, escrutinio, y miramos y por mayoría quedó La Mula. Dijimos, bueno, no lo miremos más. Había poner 20 de La Mula y, no sé, 8 de otro nombre. Y en realidad La Mula es por... La Mula me lo tiró un amigo que era fanático de Deep Purple y le dice, ponele La Mula. ¿Por qué La Mula? No, por el tema de Deep Purple, de Mule. The song is a thing, it's a tune called The Mule, and it's all about Lucifer and some of his friends, most of whom are sitting around tonight somewhere. Anyway, here we go, it's a thing called The Mule, this one. Y lo agregamos en el listado, yo decía, este nombre, ¿a quién le va a gustar? Y la verdad que por mayoría a todos le quedó La Mula. Los primeros años de La Mula fueron bastante duros. Se arrancó como se pudo, bueno, con... Se pagó lo que se pudo, se arrancó con un par de deudas también. Costaba arrancar, más que nada era un lugar muy barrio, muy de gente grande que no estaba acostumbrada al ruido. Y bueno, cada noche que abríamos había quejas de vecinos, obviamente, taladrando la cabeza a la municipalidad, che, no puedo dormir con esto, pipupap. Y era todas las noches salir a discutir con algún guarda, esto, otro, hasta que con el tiempo, bueno, las cosas más o menos se fueron moldeando, creo que dentro de todo, hoy por hoy la venimos llevando bien, no, está todo relativamente bien, los vecinos supongo más o menos pueden dormir y todo, pero los primeros años fueron duros, de acomodar deudas, de lograr tener una clientela más o menos estable, por ahí... Cualquiera que pasaba decía, acá me meto porque ¿qué es esto? Y se metía y se creía que esto era cualquier cosa y querían terminar haciendo cualquier cosa y loco, te vas de acá y terminar tratando de echarlos a las piñas, que cosas así, hasta que con el tiempo la gente que vino ya esto lo sintió como que era su casa y dijo, este lugar lo respeto porque quiero que siga, quiero seguir viniendo. Y pero bueno, todo se iba un tiempo como supongo que todo. Bueno, dijo John Spencer, está buenísimo, Spencer, creo que... Yeah.
estaba todo mal, era sí o sí, esta semana hay que pagar alquileres, alquileres atrasados, proveedores, que estábamos mal, te hablo hace 13 años atrás, más, en el primer año, segundo año. Y venía gente y me ofrecían lo que sea para que me vaya bien. Y un día viene una mina, me dice, che, este domingo vengo a festejar mi cumpleaños con 100 personas acá. Un domingo no venían más de 4 personas acá. Listo, vengan, bienvenido sea. Y con esto más o menos acomodamos, el lunes hay plata para reponer bebidas, para pagar algún alquiler, pipopá. Llegan y empezó a haber gente, estaba todo lindo, lindas chicas, pibes que venían con ganas de beber, esto, lo otro. Y por ahí, che, ¿queremos bailar o nos vamos? Pero esto es música para bailar. No, pero queremos bailar salsa. Bueno, tengo un par de salsas de los Cadillac, de Sabina, cosas interesantes, y esto es bailable, y eran los Fabulosos Cadillac, los Pericos, cosas que a mi gusto son re bailables para meterle fiesta, está festejando un cumpleaños, pero no era el criterio de ellos. Y no, nosotros trajimos toda esta música para bailar, y cuando miro había una pila de discos así de Rodrigo, de, no sé, Juan Luis Guerra y cosas que ni me acuerdo los nombres, por ahí no conozco tanto de la música que les gustaba. Digo, yo ni en pedo pongo esto. Mirá que nos vamos y te gastamos todo en tal lugar. Y digo, bueno, vaya, nos vamos y te vas a quedar con dos personas que te quedan acá, que ese y ese seguro vinieron por vos y no por mi cumpleaños. Vayan, y se fueron, y me quedé con una clienta y un cliente que me decían, yo me hice puesto lo que quieras, ¿sabes lo que te servía? Nosotros nos quedábamos igual, la verdad que no nos molestaba. Yo no, pero la verdad que no puedo, no quiero llegar a estas cosas. Y la verdad que al día siguiente, cuando me levanté y lo pensé, dije, che, ¿y ahora qué hago con la plata que me falta? Y bueno, y la peleé, la remé bastante hasta que el tiempo me dio la razón de que este lugar valía la pena no transar en esas cosas. Cuando había clientes de bares,
me parecía muy raro, o nunca se daba de ver un tipo al lado de otro de unas ondas tan diferentes. Y acá lo veo que se da, o sea, lo veo que están cinco pibes, no sé, heavy metal, poniendo su campera de cuero ahí en un rincón, y al lado vienen dos pibes, no sé si sirve dar, no, viene, no sé, el Ale del Bono, muy amigo mío, tipo viene más del palo del pop, viene, se para al lado de la barra y se cruza con Silvio de Torque. Y se abrazan y terminan hablando como si fuesen amigos de toda la vida. Y vienen tres pibes del reggae con las rastas, esto y otro. Y hay dos flacos de otro palo, nada que ver. Y no las mira como diciendo, estos que hacen acá, vamos, bondad que no vengan más. Hay bandas, géneros que por ahí a mí no me gustan, los puedo escuchar, pero la verdad que no me gusta tanto para escucharlo. Digo, después de un par de temas estar escuchando esto en el bar, me dan medio ganas de decir, che, ¿cuándo termina? Entonces puedo elegir y digo, che, ustedes me gustan, ustedes nunca fallan, la verdad que siempre que tocan me encanta. Y después hay gente que viene y por ahí no me gusta tanto y... Después de tanto me lo pidieron, ¿qué les puede hacer de mal al bar? No me van a echar gente, última que una hora, una hora y media que toquen. Y seguramente me va bien, o sea, esa banda que a lo mejor no me gusta a mí, trae un montón de gente. Pero más que nada, o sea, me gusta traer bandas que básicamente me guste el género a mí. Me dijo, hacerle una toma a los pibes en el camarín, para ver si incluyen la película. Manda un saludo, Coqui. Estamos por salir ya acá en La Mula, en nuestro 19º show. Ya. ¡Vamos, los burritos, loco! Gracias. Whisky. Hielo, cerveza, fernet. Se lo arrimo todo al escenario para no venir o se lo llevan para allá. Ahí lo hago preparar y lo hago lo acá. Pasaron todos los géneros, vinieron bandas de reggae, de ska, de metal, de rock and roll, medio rollinga, de todos los géneros pasó mínimamente, aunque sea algunas bandas. Pero más que nada elijo a un criterio mío, de gusto mío, y también a un nivel amistad, y digo, che, estos pibes son re buenos pibes, me llevo bien, no me hacen renegar, no estoy 4 horas clavado en una prueba de sonido, esto, lo otro, y está fenómeno eso. Entonces más o menos elijo de ese punto de vista. Hay bandas que son recontra grosas y yo digo, yo sé que viene esta banda y meto más gente que con nadie. Pero por ahí tampoco me interesa demasiado, es decir, quiero que todas las bandas que toquen esté colmado de gente, porque tampoco, también soy consciente que no tengo un bar súper grande. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Gusti. Hola, chiquito. Hola.
¿Qué pasa, Oliver? ¿No va nada? Lo elijo bastante a mi gusto. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Para que una banda venga a tocar acá, ¿cómo se puede hacer? No te voy a ser hipócrita de decirte todos pueden venir a tocar acá, aunque en realidad sí, todos pueden venir a tocar acá, pero no es tan fácil. Hoy por hoy menos, la verdad. Todo demás, te sorprendería, yo te muestro mails, mensajes que me mandan gente. Si tengo una banda en el Chaco, y obviamente no la conoce nadie, menos en Mar del Plata, lo que sea, hasta bandas conocidas que me llama el manager, che, tengo esta banda, queremos ir. Yo, no, pero vos no sabés el bar que tengo yo, si toca usted ahí me quedan 1000 personas afuera, o sea, pero hay demasiada gente que quiere venir a tocar acá, puedo hacer una selección bastante buena.
acá puede convivir todo el mundo con todo el mundo y nadie se hace problema por eso. Me parece que eso es importante y bueno. Despierta la flor, sale y da luz el sol. La eternidad no miente porque no hay razón. La existencia más pura es la que da el verdadero amor. No la busco en un Dios, no la busco en un Dios. No hay mejor intento que intentar ser vos. Tuyo es el deseo, tuya la